cordial saludo, nos encontramos desde las oficinas centrales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con el presidente interino, el doctor Rafael Ramírez Rivera. Muchísimas felicidades en este nuevo año, ¿cómo se encuentra en la tarde de hoy? Muy bien, felicidades a ti también, me encuentro estupendamente bien, muy contento porque ustedes están aquí visitándonos para tener este diálogo. Excelente. El pasado 9 de enero, donde el personal se reincorporó a sus labores, se llevó a cabo el servicio de reflexión del nuevo año. ¿Qué lo motivó a realizar esta iniciativa por primera vez en el recinto de Arecibo y ahora a nivel sistémico? Yo comencé como rector del recinto de Arecibo el 3 de diciembre de 2007. Cuando nos vamos de vacaciones, pues ustedes saben que siempre cuando uno regresa de vacaciones, pues ve a sus compañeros de trabajo y los compañeros son la familia extendida, ¿verdad? Y siempre que mis experiencias anteriores era que cuando por la mañana de ese primer día nosotros pues estábamos abrazándonos, buscando a fulano, a fulana para saludarlos, y en esta ocasión, como eran tantos empleados, pues decidimos entre el vicepresidente Norberto Domínguez, el vicepresidente de Asuntos de Vida Religiosa y el capellán Amíscar, pues nosotros decidimos hacer una actividad en donde a las 10 de la mañana pudiésemos saludar a todos nuestros compañeros, pero dándole gracias a Dios y también dándole el toque de que como era la primera vez en el año natural del 2008, pues como si estuviésemos recibiendo el año nuevo. Así que decidimos que a las 10 de la mañana nos íbamos a reunir. En esa ocasión nos reunimos en el teatro. Del teatro, pues entonces nos saludamos y ahí tuvimos un primer servicio religioso. Nosotros le llamamos a esa actividad reflexión de inicio de año. Y en esa ocasión, pues yo serví de la persona que estaba dando el mensaje, pero le pedí a Norberto que me ayudara porque realmente yo no me encontraba capacitado para decir que yo podía leer, ¿verdad?, de la Biblia y entonces darle un mensaje. Pues no, esa no es mi preparación académica, yo soy cristiano nada más, así que pero Norberto me ayudó el capellán y la mano de Dios estuvo allí, la providencia de él y él fue el que guió toda la actividad. Eso fue un 8 de enero de 2008. Y yo sé que vamos a hablar más adelante de la nueva etapa, ¿verdad? Pero eso lo hicimos solamente en el recinto de Arecibo. ¿Y de qué consiste y qué se realiza en el servicio que además de él compartir con el personal? ¿Qué otras actividades se hicieron dentro de ese servicio? Bueno, primero, más que un servicio formal, lo que hicimos fue, ¿verdad?, invocar la presencia de Dios, leer unos textos bíblicos y entonces la reflexión sobre el texto bíblico. Y entonces siempre, como le dije, a Miscal y este servidor, pues nosotros trabajamos en conjunto para poder darle la bienvenida, ¿verdad?, a todos los empleados de una forma, aunque semiestructurada, y al pasar los años, lo que hacíamos era que invitábamos a personas entonces que sí estuviesen formación académica y profesional en el mundo, ¿verdad?, más bien religioso, ya sea sacerdotes, pastores. En ocasiones traímos personas que dirigían pastorales en sus iglesias, otros eran ministros extraordinarios de la Eucaristía, otros eran diáconos y así. Entonces, luego que terminábamos la actividad, pues ahí nos quedábamos para compartir las vivencias de las Navidades y entonces llegamos a complicarlo porque ustedes saben que siempre nosotros comenzamos luego del Día de Reyes, el primer día de la semana después del Día de Reyes. Y entonces en ocasiones lo que hacíamos era que le decíamos a las personas,
pues tráiganse un regalito de $1, de $5, y entonces nos los intercambiábamos, esto, para darle un poquito más de vistosidad a la actividad y de alegría. Así, ese era básicamente, y siempre fue así. Así que por 15 años, o mejor dicho, 15 eneros, hicimos la actividad en el recinto Arecibo, como yo como rector. Y como podemos ver ahora que es presidente de la Universidad Inter, el 9 de enero, exactamente ese día, la implementó a nivel sistémico. ¿Qué le pareció esta actividad ahora llevarla, como decimos acá, en grande? Pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Esto, que tuve la oportunidad de que me vino a, ¿verdad?, el pensamiento positivo de que si nosotros habíamos hecho algo en el recinto de Arecibo por tanto tiempo y era la primera vez que yo no iba a estar con mis compañeros de Arecibo, pues cómo podíamos conectarnos. Y obviamente yo no iba a conectarme únicamente a nivel central con Arecibo, sino que era unir toda la familia interamericana en un momento, ¿verdad? Y lo hicimos igual el primer día de trabajo del año natural. Lo hicimos a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y en esta ocasión lo que hicimos fue que yo invité a un gran amigo, el ingeniero José Méndez, quien es diácono de la iglesia que yo voy, y él sirvió para hacer la reflexión. Y conectamos, nosotros estábamos en la capilla, los demás empleados de que no cabían en la capilla de oficina central, pues se conectaban por Zoom, y en los demás recintos, las unidades académicas, ellos se congregaron, pues dependiendo si estaban en el teatro o en sala de videoconferencia o una sala de usos múltiples. Y además invitamos a otras personas, y yo quiero aprovechar este momento para pedirle disculpas, para pedirle perdón a todos los que no se pudieron conectar, porque no sabíamos que se iban a conectar tantas personas, y usamos una de las licencias que tenemos, que la capacidad no era tan grande, pero el WhatsApp mío se llenó de muchos mensajes. Estoy tratando de entrar esto, y me dicen que también en la actividad esto, comenzaron a poner mensajes, por favor déjalos entrar. Así que realmente no pudimos hacer nada en ese momento porque ya teníamos ese enlace creado con esa cuenta. Oh, wow, de verdad que por lo menos, a pesar de esas circunstancias que sucedieron, es bonito comenzar el año, compartir, uniendo las diferentes instituciones. Y aprovechando, hablando de las instituciones, el 9 de enero también comenzó lo que es el relevo de los estudiantes, y prontamente comienza el semestre académico. ¿Qué mensaje le brinda a la comunidad estudiantil para este inicio de clase? Bueno, nuevamente la universidad, ¿verdad? Esto, cuando comienza un semestre, estamos totalmente preparados para recibir a nuestros estudiantes. Gracias a Dios, ahora podemos continuar con las vacunas, ¿verdad?, con el requisito de las vacunas, pero a la misma vez tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de forma discrecional, cada uno puede tomar la decisión de si va a utilizar la mascarilla. Nosotros recomendamos que utilicen las mascarillas en los salones de clase, pero aquellas personas que decidan no utilizarla, pues vamos a respetarlo, ¿verdad? Pero estamos preparados, queremos que nuestros estudiantes regresen al aula, regresen a sus laboratorios, regresen al centro de estudiantes, a la cafetería, para que disfruten todo lo que ofrece esta gran universidad. La biblioteca, durante este proceso, ¿verdad?, estos años, hemos tenido la oportunidad de muchos de los recintos, pues, hacer unas remodelaciones. Ustedes tienen el mejor ejemplo en Arecibo, ¿verdad? Esto, Arecibo remodeló por completo la biblioteca, mejor conocido como CAI. Uh-huh. Y queremos que regresen los muchachos para nosotros poder servirles, aquellos que decidan continuar
A distancia, pues también los vamos a servir con el mismo amor y les vamos a dar todas las atenciones que ellos se merecen. Amén, así mismo es. Y yo soy testigo de que esa biblioteca, el ambiente es uno diferente, se ve sumamente hermoso y acogedor para poder comenzar e iniciar ese semestre académico. Muchísimas gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos brindó para poder dialogar sobre este tema. Les informó Mayrim Cordero, en fotos Emanuel Núñez y en cámara Rafael Colón. Y esto es Inter TV Arecibo, de aquí para ti. Saludos a todos, nos encontramos en este momento desde la capilla de la Oficina Central de Sistema y en este momento me acompaña el reverendo Norberto Domínguez Rodríguez, quien es el vicepresidente de Asuntos Religiosos de nuestra institución. ¿Cómo se encuentra, reverendo? Me siento muy contento, Manuel, gracias por esta oportunidad tan hermosa de poder dirigirnos a toda nuestra comunidad universitaria y al público en general para, pues, conversar y hablar sobre el acontecer en la vida universitaria de nuestra institución. Claro que sí, un gusto para nosotros tenerlo aquí, ¿verdad? Y precisamente nos encontramos aquí porque esta entrevista va dirigida sobre lo que fue la actividad del pasado lunes 9 de enero del 2023, donde además de reincorporarse todo el personal a sus respectivas labores, también hubo una actividad que se llevó a cabo por parte de precisamente esta oficina de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos, en conjunto con lo que es nuestro presidente interino, el doctor Ramírez, y es una actividad que él llevaba realizando a cabo en nuestro recinto, pero ahora quiso, ¿verdad?, implementarla y traernosla, ¿verdad?, y traernosla, disculpe, acá a nosotros para llevarla a cabo todos juntos. Entonces, ¿verdad?, le pregunto, se nos informó que en esta actividad contó con la participación de todas las unidades académicas, así mismo como la oficina de sistema acá. Entonces, ¿cómo fue el apoyo de esta actividad? Excelente, Emanuel. Fíjate, como tú muy bien mencionas, una actividad que se lleva a cabo por primera vez de manera virtual a nivel sistémico. Como muy bien mencionara el presidente, el doctor Rafael Ramírez, es una actividad sistémica, la primera que se hace a inicio de nuestras labores. No esperamos un día después, una semana después, sino que él quiso que iniciáramos estas labores presentando a Dios el nuevo año, pidiendo al Señor sobre todas las cosas su bendición sobre el proyecto universitario y muy particularmente a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria. Como tú muy bien mencionas, fue una actividad sistémica donde contó con la participación de las unidades académicas y también las escuelas K-12, nuestras academias K-12 también estuvieron bien representadas. Como bien también has mencionado, esta es una actividad que surge o nace en el corazón del presidente cuando estaba como rector en el recinto de Arecibo, donde la primera actividad que se realizaba allí en el recinto era reunir a todos los colaboradores y tener un servicio ecuménico de reflexión del inicio del nuevo año. Ahora, como presidente interino, él ha querido y nos dio esas instrucciones de que pudiéramos articular una actividad como esta, que realmente fue muy hermoso, porque tener la oportunidad que simultáneamente tener a todos los miembros de la comunidad universitaria, particularmente a facultad, personal docente, no docente, no tantos estudiantes, ya que todavía el curso no ha comenzado, pero sí tuvimos algunos estudiantes que nos acompañaron. Así que fue maravilloso el poder utilizar la tecnología para llegar con un mensaje de fe, de esperanza, pidiendo sobre todo a Dios su dirección, que es algo que nosotros como institución institución, ¿verdad?, de aspecto académico, pero también ecuménico y cristiano, tenemos la oportunidad de fomentar esos valores. ¿Qué mejor presentando al Señor nuestras labores de nuevo año? Claro que sí, fantástico. Y le pregunto ahora yo un poquitito más personal. Entonces, ¿cómo se siente usted de que esta actividad se esté dando, pero en grande? Y ya esto llegó hasta la oficina de sistemas, ya esto es en grande. Correcto, como todos sabemos, el asunto de la pandemia ha traído cambios vertiginosos donde hemos tenido que acoplarnos a la realidad presente, donde pues cada recinto y unidad académica ha desarrollado, implementado diversos mecanismos, tecnologías para ello.
Eso ha sido así también cónsono a esta capilla, que es la capilla que atiende a la comunidad en el área central. No tenemos estudiantes directamente, pero lo maravilloso de todo esto es que de aquí podemos llegar a nuestras unidades académicas y al mundo entero. Y esta, la capilla particularmente, se ha transformado en una capilla virtual, donde se realizan distintas actividades que van a las redes sociales para comunicar los valores, para divulgar el acontecer de la pastoral universitaria y de otros temas. Y para nosotros, yo como vicepresidente de Asuntos Religiosos, me siento muy contento, muy feliz, muy satisfecho por el hecho de que hemos podido utilizar la tecnología a nuestro favor y el hecho de que las distancias no son obstáculos para estar cerca, estar juntos y poder divulgar, comunicar e informar a nuestra comunidad, tanto la comunidad interna como externa, sobre las cosas buenas que la universidad hace en bienestar de no solamente nuestros estudiantes, sino también de nuestra comunidad. Claro que sí, coincidimos en eso. Y vicepresidente, ¿qué significan para nosotros actividades como esta y la vida religiosa para la familia de la Interamericana? Una excelente pregunta, Manuel. La Universidad Interamericana, en su proyecto educativo, está basado en valores cristianos ecuménicos. Es importante resaltar que la universidad no es una iglesia, no pertenece a ninguna denominación, sino que es un proyecto educativo que nace en el corazón de Dios hace ya muchos años a través de la figura del doctor John Will Harris, que fue un ministro presbiteriano, misionero, donde el Señor por su gracia lo trajo a la isla de Puerto Rico y fundó lo que era el Politécnico, hoy Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y nosotros estamos muy comprometidos en nuestro proyecto educativo de formar a estudiantes de manera integral, no solamente las áreas académicas y de su formación profesional, sino que ayudamos a nuestro estudiantado a prepararlos para la vida. Y el elemento cristiano ecuménico, los valores cristianos ecuménicos, van en toda la vida de la universidad, no solamente en lo que acontece en las actividades de capilla, porque tenemos capillas en todas las unidades académicas dirigidos por directores de oficinas y capellanías de distintas tradiciones cristianas. Eso nos da la oportunidad de poder brindar a toda nuestra comunidad universitaria un ambiente de formación, de desarrollo, y que queremos que ese profesional que salga de nuestra institución también sea una persona con valores, valores éticos, democráticos, cristianos ecuménicos. Y para otra vez, es decir, que para nosotros nos sentimos muy contentos el poder ser parte del desarrollo de nuestros estudiantes y que dentro de esa oferta académica y otros servicios que ofrecemos, de este elemento de formación espiritual. Ciertamente, eso es muy, muy importante en la vida de todos, definitivamente. Y reverendo, ya para ir cerrando, ¿verdad? Un mensaje que tenga que darle a la comunidad universitaria y al público que nos sintoniza en general, y basándose sobre esos puntos que dijo clave sobre empezar el semestre, mire, con el pie derecho. Excelente. Pues mira, pienso que nosotros servimos a un Dios que es bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos acompaña en toda nuestra travesía de vida, tanto de forma individual como también en el colectivo. Pienso que la promesa de Dios nace en el corazón de esta institución ya hace más de 10 años, 110 años, perdóneme. Así que vamos a cumplir en este nuevo año 111 años de historia, de fundación de la institución. Y hemos tenido grandes desafíos, retos grandísimos, que van, ¿verdad?, desde lo educativo, lo económico, las pandemias, las situaciones difíciles. Y gracias a Dios hemos mantenido firme. Y ese es el mensaje. El mensaje es un Dios de esperanza que ha acompañado a esta institución, como nos ha acompañado a nosotros como individuos en el pasado. Y ese mismo Dios que ha prometido estar con nosotros en el pasado está también en nuestro presente y nos garantiza el futuro. Por eso es que cuando pensemos ante los desafíos que seguimos teniendo como institución, pero también como sociedad puertorriqueña, es poner esa fe y esa esperanza en un Dios que siempre nos ha acompañado, que siempre nos acompañará y que ciertamente nos va a dar la fuerza, la fe, la valentía para
culminar nuestros proyectos, nuestro proyecto educativo a los estudiantes, con mucho ánimo, muy especial a aquellos que están ya finalizando esta trayectoria, esta caminata, como uno dice, de preparación. Les deseamos que renueven sus fuerzas. Sabemos que ustedes han trabajado duro por ello y vamos a celebrar muy pronto en cada una de sus graduaciones. Así que Dios bendiga a nuestra comunidad universitaria, al personal docente, no docente, a nuestros rectores y rectoras que se esfuerzan día a día para permitir que nuestros estudiantes logren sus metas académicas, todo ese equipo de trabajo. Ricas bendiciones del Dios del cielo y paz para todos ustedes. Claro que sí, reverendo. Amén y amén. ¿Verdad? Muchísimas gracias, reverendo, por estar con nosotros aquí, por su tiempo y por concedernos esta entrevista. Esperamos que haya tenido una Navidad hermosa y nuestros deseos son bendiciones para este nuevo año, para usted y toda su familia. Sea recíproco también para ustedes, para Intiap TV, que están haciendo un trabajo extraordinario. Mis felicitaciones y adelante. Muchísimas gracias, reverendo. Y les estuvo informando Emanuel Núñez desde Oficina Central de Sistema para Noticias Inter TV. De aquí para ti.